Los ciudadanos y las ciudadanas de Galicia tienen que decidir el próximo día 12 si quieren anticipar el futuro o si quieren congelarlo. Hay que gobernar sintiendo lo que se dice, sintiendo lo que siente la gente, en los buenos momentos y en los malos. Ahora hemos tenido una prueba de cómo es cada cual, de quién arrima el hombro o quién pone zancadillas, de quién cree en la solidaridad, en la unidad, en los acuerdos, y quién está esperando a que las cosas se tuerzan para que a él le vayan bien. Pobre aspiración de un político y de un partido que espera que las cosas se tuerzan para que él pueda salir hacia adelante. El día 12 Galicia debe recuperar ese alma que la ha caracterizado, de una sociedad que no se deja engañar, de una sociedad que lleva nunca más hasta sus últimas consecuencias. Esa Galicia viva, abierta, moderna, progresista, debe comparecer para ganar y anticipar el futuro.